Personalment coneixia el Ramon com a alumne en la Facultat de Geografia i Història per la seva capacitat de treball, d'oratori i de síntesi. Veig que continua igual, perfecte. I en el cas de la Carlota i de l'Oriol, simplement hem d'estar contents perquè aquest relleu generacional que abans parlava, si ha d'estar en mans com ells, realment hem d'estar molt orgullosos, malgrat les retallades que pugui tenir el que és la universitat. Arribats al que seria en aquest punt, si us sembla bé, ara ja que estan aquí asseguts, obrirem un torn de paraules pel que fa referència al que és a ells i després passaríem a les persones que ens han precedit en la primera taula. No sé si alguna persona, algun comentari, algun aspecte. Digues. Espera un moment. Espera. Aquí està tot preparat. Volia fer una pregunta al senyor Romero de si, en relació als hospitals, ell ha considerat que hi havia l'aspecte aquest de que es canviaven a la seva afiliació, o potser el nom o la categoria de militar, però la meva pregunta és si ha contemplat la idea de les possibilitats dels hospitals, perquè ells tenien molta patologia quirúrgica, havien de ser operats, aquests eren ferits a la guerra. I m'agradaria preguntar-li si això ho ha considerat i també si té notícia dels avenços del doctor Trueta en cirurgia. És això. Si va intervenir el doctor Trueta, m'explico? Bé, en el cas... Si s'escolta, sí, no? Vale. Bueno, en el cas de ser considerat de que si les seves ferides anaven a hospitals, entès que si anaven a hospitals depenent de les seves ferides, diguem, veient que ja eren seleccionats en el front, he vist que no tenia gaire sentit enviar a un pacient des del front fins a un hospital, perquè si tu el selecciones per enviar-lo a un hospital depenent de les seves ferides. És a dir, si té una cama trencada no l'enviaràs a un hospital especialitzat en, no sé, en pulmonia, o tindria gaire sentit. Llavors, el que he pensat que pot tenir més sentit és que en el primer moment l'enviessin a un hospital determinat amb les màquines o els metges que sí que necessités, però degut a mil i una raons, que aquestes podrien ser des que l'hospital estava massa ple, que hi havia bombardejos en aquell cas, perquè, per exemple, Mataró va ser bombardejada no contínuament, però sí de forma bastant indiscriminada durant setmanes. Podrien ser aquests casos el fet de traslladar un pacient d'un hospital a un altre sense tenir el sentit de que no havien seleccionat la seva ferida amb anterioritat. Diguem-ne, en el cas del que m'ha dit del metge, sí que conec els avenços que es van fer durant la guerra, sobretot en transfusions de sang, en inventar diferents metodologies d'operació, que és veritat que Mataró va tenir una quantitat de metges bastant importants i molt bons, que sí que van inventar formes d'operar, es van portar a terme, però realment no és un cas especial. M'he centrat més en el fet del per què passaven d'un hospital a l'altre depenent de les seves ferides. Diguem-ne que podríem estar parlant de que els hospitals de rereguarda serien hospitals de redistribució. No seria una línia recta, sinó que redistribuirien els brigadistes depenent la realitat d'aquell hospital. Perquè una cosa és el que tu veus al front, que pots dir, enviar a l'Hospital de Mataró, que és especialitzat en traumatologia, com és el cas. Però un cop arriba allà, l'hospital pot estar ple. Pot haver bombardejos, pot haver mil i una causes que el metge, en aquell cas, no sigui allà. Perquè hi havia, es traslladaven des de l'hospital a altres, ells demanaven el trasllat, per exemple, a l'Hospital de Mataró a l'Hospital de Santa Coloma de Farners, perquè els dos eren americans. Llavors, podria ser que quan arribava, el metge que necessitava no estava allà. Llavors, aquest podria ser també un dels casos. Gracias, me parece muy, muy importante este trabajo. Yo quería preguntar hacer una demanda al señor Romero, porque de mi punto de vista personal,
también investigativo, me parece increíblemente importante lo que haces, porque el día que empecé el trabajo, como otras personas, buscando el desaparecido, obviamente, el primer lugar son los pedales, ¿sí? Por ejemplo, en una lettera, uno de los amigos, que todavía estaba bien, escribió a mi abuela que probablemente todos los que son más heridos se van en Barcelona. Entonces, son menos heridos, están por la costa, y si son más heridos, están en Barcelona. Segundo tu experiencia, por lo que buscaste, me lo puedes confirmar. Y la otra pregunta quería decir que sí, que en un hospital cambió el nombre de mi abuelo y desde ahí, por ejemplo, la Cruz Roja no buscó más Oleksiuk, buscó Oleksink. Mitad de las letras que yo también escribió después de 20 años, no, 40, mucho ahora, bueno, también escribo Oleksiuk o escribo Oleksink. Y esto pasó en un hospital, pero me parece fantástico que todos haces este trabajo y quería también reingresar Sibrit y Lourdes, porque gracias a esta posibilidad de encontrar las fuentes primarias y no lo que uno dice, que el otro dice, y comparar las fuentes primarias. Porque, como probaste tú, hay uno que dice una cosa, el otro que dice la otra. Y aquí podemos hacer el trabajo de verdad. Gracias, muchas gracias. Pero si me puedes confirmar lo que la pregunta también. Ah, perdón, tengo también una pregunta. Se puede, ¿sí? A San Seville, ¿your name is? Yeah, sí. Carlota. Carlota, ¿se puede decir Carlota también? Okay, I can make a comment. Es muy interesante lo que dijiste. Me parece también que una pregunta que puedes hacer es lo que hacían estas mujeres antes, porque no sé, experiencia no solo del OVES, pero me parece que también del OVES, estas mujeres del Est, por ejemplo, que venían aquí, eran ya combatientes, como a muchas de estas estaban por muchos años en prisión, con y tenían una preparación de, no de chicas de buena familia que quieran hacer algo por mejorar el mundo, ya eran combatientes. Entonces, esa demanda no la escuché. ¿Sí? Me parece interesante, this topic. Bueno. Thank you so much. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de halago hacia los tres y también reconocer a Lourdes Prades y al equipo de Cecil Green, que sin ellos nuestros trabajos no habrían sido posibles. Es que en sí casi toda la información, digamos, de comparar a los brigadistas, de saber quiénes eran o de tener una base de decir quiénes son. Yo tengo un nombre en alemán, pero no me cuadra con el que yo estoy encontrando. ¿Por qué? Y Sibrin es una base que realmente os ayuda a comparar y a saber de quién estamos hablando realmente. En cuanto al tema de los cambios de nombres y de grados, es un tema que aún está abierto. Yo, desde mi investigación, está abierto. El cambio de nombre, yo supongo, desde mi punto de vista, que es más el hecho de que llegaba al hospital y no era la persona la que se cambiaba el nombre, sino que era el médico o la persona que estaba que lo apuntaba que cambiaría el nombre porque o no lo entendía o entendía otra cosa y lo apuntó, que es muy, muy, muy posible porque al entrar en el hospital no entraba una persona sola, a lo mejor aquel día, sino que podían entrar 20 o 30 a la vez y querían ir rápido para trasladarlos hacia donde de eso. En el caso de los grados militares, sí que podría ser para que o los tratasen mejor en el hospital. Podría ser un tema de que al ser soldado quizá no les daban tan bien de comer, que si eran capitán o tenientes, o simplemente por un intento de que si iban a pasar a hospitales de evacuación o, más importante, hospitales de convalescencia para volver al frente, quizá si nadie sabía en ese momento su graduación, quizá el destino iba a ser mejor. Como en el caso, no he explicado, pero es interesante, el caso de John Offer,
que está en Mataró, pasa a Santa Coloma de Farnés, él dice que es soldado, acaba diciendo que es capitán y en vez de ir al frente lo envían antiaéreos en la zona de los Pirineos. Al final acaba siendo capturado y lo devuelven al hospital para mandarlo a otro sitio, porque realmente no era ni su graduación ni su... Eso, espero haber respondido. Bien. Sí que es cierto que muchas de las mujeres que se han clasificado en la base de datos que se hizo exprofeso para las voluntarias internacionales, muchas de ellas sí que estaban afiliadas en sus países de origen, en el Partido Comunista de Suiza, otros dependiendo de la procedencia. Pero yo particularmente no encontré ninguna que hubiera estado, por ejemplo, arrestada, que hubiera estado multada. La bibliografía, que es lo que yo traté, realmente yo no tuve ocasión de tratar archivos, no constaban esas experiencias precedentes a la guerra. Sí que constaba, por ejemplo, el hecho de que muchas de ellas hablaban de un padre que les había inculcado un compromiso político o humanitario, pero experiencias en prisión, multadas o incluso vigiladas, yo la verdad es que no encontré. Eso no quiere decir que no existan, ¿eh? Evidentemente, claro, yo traté lo que traté, en esta base de datos hay 200 mujeres, es una muestra representativa teniendo en cuenta lo que hay en Sidbrim, pero evidentemente no tiene por qué ser una muestra representativa en el momento que se trate mucho más Ragaspi o a archivos de este tipo. Se debe tomar, como he dicho, como algo muy, muy inicial, que debe estar corroborado o desmentido por otros estudios mucho más exhaustivos. Alguna altra pregunta més? Sí, jo era una pregunta per la Carlota. Era més que res perquè tenint en compte que les brigades internacionals es retiren, doncs, això el 38, diguéssim, retornen cap a casa a seva, als països d'origen, és una pregunta dirigida també cap a les dones que van ser brigadistes internacionals, ja que durant la Guerra Civil, per exemple, la dona miliciana va ser considerada en un inici heroïna i va passar a ser considerada fins i tot prostituta, ja que estava agafant un rol d'empoderament i això els homes, doncs, els va tergiversar aquesta idea doncs, de feminitat, com tu deies. No? I la pregunta era si les dones, que eren brigadistes internacionals, també es van mantenir aquí fins al 38, o si pel contrari van ser retirades abans de ja fos del front, o seccions hospitalàries, o si encàrrecs de gestió, també com has comentat, encara que eren poques, però si es van retirar juntament amb els altres brigadistes del 38, o si ja abans van començar a retirar-les d'aquest espai de guerra. Haré la respuesta en castellano por la traducción, ¿vale? Mujeres que lucharan en el frente realmente fueron muy pocas. Las milicianas, de hecho, como bien dices, duran bien poco. No son tratadas como heroínas en absoluto la mayoría. De hecho, para eso sería necesario, para este tema, remitirse al estudio Merinage, evidentemente. En el caso de las brigadistas, como son muy pocas las combatientes, ellas, como he dicho, realizan tareas muy, muy relacionadas con el arquetipo de feminidad tradicional. Entonces, ellas siguen aquí hasta el momento en el que las brigadas se van. Algunas acabarían en campos de concentración, como pasaría con los hombres, y otras llegarían a sus países. Otras, evidentemente, morirían pues en la retaguardia incluso. Entonces, ellas, en principio, como no son combatientes la gran mayoría, sino que llevan a cabo este tipo de tareas, también tareas de traducción y de interpretación, ellas están aquí hasta que las brigadas están aquí. Sembla que hi havia una altra pregunta més, no? Doncs, si us sembla bé, anem a passar el que vinguin les persones que participaven a l'altra taula. Ara que no m'escolten, m'havien dit que estaven nerviosos. Jo penso que han passat realment en bona nota, eh? El que és... Per tant...